Vamos a analizar cómo expresar hábitos en pasado. Ya conocemos la función del pretérito imperfecto para referir una acción en desarrollo en el pasado. Para referir hábitos, las explicaciones también mencionan el uso de pretérito imperfecto. Los fines de semana, Juan se levantaba, se lavaba los dientes, se duchaba, desayunaba, iba en bicicleta al gimnasio. Pero el pretérito imperfecto agrega otro significado. El hablante quiere contarnos una acción habitual, independientemente de la cantidad exacta de veces que se desarrolló o el período exacto. Cuando el hablante quiere informarnos que una acción tuvo lugar un número determinado de veces, empleará el pretérito perfecto. Cuando éramos chicos, fuimos de vacaciones a la playa 4 veranos seguidos. Lo mismo si quiere informarnos el período exacto en que se desarrollaba una acción en el pasado. Del 2010 al 2015 fuimos todos los veranos a la playa. Nosotros toda la vida fuimos a la playa en verano, nunca fuimos a otro lado. Entonces, cuando expresamos en pasado hábitos, en general no nos interesa informar la cantidad exacta de veces o el periodo exacto de tiempo en que tenemos ese hábito. Por eso empleamos el pretérito imperfecto. En cambio, si queremos expresar que una acción se repite en el pasado, una cantidad exacta de veces o durante un periodo preciso de tiempo, empleamos el pretérito perfecto.